Señor presidente de Acodres, Guillermo Gómez París, muy buenos días. Muy buenos días, señor ministro, a usted y a su equipo de trabajo de la Hora de la Verdad. Bueno, en estos tiempos conmovedores y atroces que estamos viviendo, los restaurantes han sido unas de las víctimas de todas estas ocurrencias, de todos estos desastres. ¿Cuántos se han cerrado definitivamente y cuál es la perspectiva de una industria tan importante como la industria de los restaurantes en Colombia, don Guillermo? Estamos proyectando que junio nos arroje una cifra de 36.000 establecimientos que no volverán a abrir, y lamentablemente esta va a ser una situación que va a continuar creciendo, porque el daño para el sector ya está hecho. Es un daño de unas consecuencias muy lamentables, porque así como reportamos un número de establecimientos que no vuelven a abrir, ese impacto directo sobre los empleos que genera la industria formal se traduce en 200.000 puestos de trabajo que tampoco volverán a ocurrir. De tal manera que es un panorama sombrío, lúgubre, una tragedia nacional, si consideramos que este sector venía con un crecimiento muy importante y con el señor presidente Duque estábamos definiendo la política pública que ya le daba al país las atribuciones para ser el tercer destino gastronómico de Latinoamérica, así como lo venían siendo México y Perú. De tal manera que esto fue un freno de mano que está dejando unas consecuencias muy lamentables para este sector. Lamentables para este sector y para Colombia, que tenía semejante desarrollo en su industria gastronómica. Y entonces, pues se pregunta uno cuáles son las perspectivas, porque esto que está pasando en Colombia es reflejo de lo que está pasando en muchas partes del mundo con la industria. Veíamos en algunos países de Europa que ponían osos de felpa muy grandes para buscar el distanciamiento en los restaurantes. Es una situación universal gravísima, don Guillermo, ¿no? Sí, es lo primero que desde Acodres le hemos explicado tanto a los empresarios, que hay que entender su angustia, el grado de desesperación de muchos, en que esto no es responsabilidad del gobierno. Esto es una situación que estalló, nos cayó encima a todos los países del mundo, a la industria, a escala global. Y bueno, esto va a seguir y también la recuperación va a ser muy lenta, sobre todo porque hay que tener en cuenta, señor ministro, que Colombia no ha alcanzado el pico de los contagios. Entonces, aunque el gobierno nacional ya nos dio luz verde para poder implementar pilotos de reapertura, esto los debemos hacer con una prudencia y un grado de acompañamiento y supervisión altamente estrictos para que no vayamos a exponer la buena reputación que tiene nuestros empresarios y trabajadores de la industria. En este momento, cuando estamos hablando, ¿cuál es la perspectiva inmediata? ¿Cuándo se pueden abrir restaurantes y en dónde? ¿Hay ya plazo fijo? ¿Se están dando los pasos necesarios para que se abran los restaurantes? Algo hemos visto en la televisión, pero cuéntenos usted, ¿cuál es la situación en este instante? Bueno, el martes tal vez el Ministerio de Salud expidió los protocolos de bioseguridad para el sector. Ese era un requisito fundamental. Y ayer el Ministerio del Interior le dio la autorización al municipio de Salento para ser el primero en activar los pilotos, cosa que nos complace mucho porque Salento tiene dos condiciones importantes. La primera es un municipio turístico, que el turismo en general ha sido el sector más golpeado por esta crisis. Y segundo, se encuentra en el eje cafetero, que hay que recordarle a los colombianos que el café es el producto gastronómico por excelencia del país. Nosotros no podemos tener un plato emblemático, dada la gran diversidad que tenemos en cocinas y recetas, pero sí tenemos un producto gastronómico como es el café.
Eso nos complace mucho y muy seguramente vamos a lograr esas autorizaciones en un comienzo en aquellos municipios que no presentan contagios. En las ciudades donde el contagio es muy bajito, también tendremos la oportunidad de ir abriendo progresivamente pilotos. Hay unos avances interesantes en Medellín, en Bucaramanga, y en este momento estamos revisando con el gobierno la posibilidad de que Yopal se sume como a esa primera línea de municipios con bajos contagios para volver a abrir. Esperemos que eso sea así. Qué gran noticia nos da usted con el café, porque aquí estábamos acostumbrados a que los platos eran maravillosos, los vinos exquisitos, los acompañamientos sensacionales, y después de café nos daban pasilla, cualquier cosa. Ese es nuestro plato gastronómico por excelencia, el mejor café del mundo, el más suave de todos los productos similares. ¡Qué maravilla! Que digamos, aquí está la carta de cafés como está la carta de los vinos. De manera que tenemos carta de vinos, hay que tener carta de café. Colombia tiene que estar orgullosa de su café y tiene que ser la gran impulsora del consumo del café, dando ejemplo. Era no solo esto. Sí, claro, si diga. Si me lo permite, señor pero ministro. Pero claro. No solo eso, las recetas que se estaban comenzando a desarrollar, especialmente en el eje cafetero, con aplicación de café en platos de cocina, eran estupendas. Yo alcancé a visitar un restaurante en Dos Quebradas que tenía como plato central uno que denominaron trilogía de café. No se imagina el espectáculo de receta. Entonces, inclusive los mismos italianos están en unas investigaciones de esa aplicación del café en la cocina. Entonces, además de ser una bebida con condiciones especiales comparadas con otros países productores en el mundo, se han venido descubriendo unas grandes bondades del café en el desarrollo de las recetas, y eso nos deja ver que la cultura cafetera, señor ministro, yo creo que las crisis también traen oportunidades muy positivas, la tiene que rescatar el país como una identidad. Y que no se estrellen los turistas. Hay que decir que no solamente tenemos fama negativa en el mundo como destino, sino que el café nos resalta en un gran público internacional, y a veces se estrellan porque vienen tras la búsqueda de la tierra con el mejor café del mundo y se encuentran pues con un horror de oferta en muchas partes. Y yo creo que sí es bueno y menester que Colombia recupere esa identidad cafetera en estos momentos de crisis. Bueno, nos traspasa el corazón la información que usted nos dio al principio sobre el número de restaurantes que se cerraron, quizás para siempre. Volver a abrir un restaurante, usted lo sabe muy bien, volver a abrir cualquier empresa, empezar de cero, esto es tremendo. Y esta es una industria definitiva, no solamente para el turismo, para el bienestar de Colombia, para su orgullo. La industria gastronómica no es cualquier cosa, como lo demuestra el Perú, como lo demuestra México, pero por alguna casualidad, no sabemos cuál, el Perú es el centro de la gastronomía en América y Colombia bien pudiera serlo. Don Guillermo Gómez París, esperamos que esto pase muy pronto, y que pase muy pronto, y que muy pronto podamos asistir a restaurantes con máximas condiciones de seguridad, y que reviva una industria que nos tenía muy orgullosos y que no puede perecer en esta pandemia. No puede ser. No podemos permitir que nuestros restaurantes se cierren para siempre como se están cerrando mucho. Don Guillermo Gómez París, presidente de ACODRES, la Asociación Colombiana de Restaurantes, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos seguir contando con su participación en la Hora de la Verdad. Así será, señor ministro. Recibimos sus francos deseos con mucho entusiasmo. El aliento y el hábito de trabajo y compromiso del talento humano de los restaurantes muy seguramente van a permitir que enfrentemos con mucho valor y con mucha integridad esta crisis. Y bueno, ya la superaremos como país y encontrar a la sociedad colombiana en la gastronomía una de las opciones para volver a levantarse. Una feliz mañana, ministro Londoño, y a todo su equipo.
Guillermo Gómez París, presidente de ACODRES. Es que lo que está ocurriendo en Colombia, lo que está ocurriendo en el mundo, pero lo que está ocurriendo en Colombia es de una gravedad extraordinaria. Lo que costó hacer esos restaurantes, en tiempo, en dedicación, en iniciativa, en capacidad de organización, y ahora se cierran y se cierran y se cierran, y el horizonte es sombrío.